Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero mostrarte un negocio que es súper lucrativo y del cual he hablado muy poquito en mi canal y que es Print On Demand, o más conocido como pod. El pod es cuando tú tienes imágenes, normalmente imágenes, y las quieres vender para imprimir, ya sea para imprimir en camisetas, en tazas, en bolígrafos, en stickers, lo que sea. Todo aquello que sea imágenes para imprimir se llaman Print On Demand. ¿Qué problema tiene? Pues que cuando pensamos en Print On Demand o imprimir a demanda, pensamos en que tenemos que hacer envíos, que tenemos que hacer embalajes, que tenemos que trabajar en la logística. Todo eso se arregla con todo el sistema de Print On Demand que hay hoy en día. Tú simplemente subes tus imágenes y la tercera parte, que te voy a mostrar cuál es hoy, se encarga de todo lo demás, de enviar las facturas, de hacer el cobro y darte el dinero, de enviar los artículos, de todo. Tu único trabajo es crear imágenes y empezar a vender. Te lo voy a mostrar todo en un video muy rápido y muy sencillo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar, y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, de lo primero que quiero hablarte es de qué vas a imprimir. Yo soy una fiel defensora del dominio público. Si buscas en mi canal de YouTube, verás que si pones dominio público, encontrarás varios videos. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo que ha salido hace muy poquitito porque han liberado una imagen de mis favoritas y ya es de dominio público y yo ya puedo ganar dinero con ella también. Vamos a buscar en Google dominio público. Lo he puesto en inglés porque es más fácil encontrar. Public Domain Image for Commercial Use. Y aquí hay varios. Mira, Rawpixel, Unsplash, National Gallery, 99 Designs, Moma UK, Pixie. Hay un montón. Pero a mí la que más me gusta usar y que casualmente no está listada es esta, la Wikipedia Commons. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar los enlaces que usemos para este vídeo. Bueno, en la Wikipedia Commons tú puedes encontrar un montón de cosas que son de dominio público. Por ejemplo, tú puedes buscar aquí yates, aunque no sé si haya algo de dominio público, pero yo creo que sí. Mira, aquí tienes varias imágenes y estas imágenes tú puedes usarlas libremente porque son de dominio público. Quiere decir que nadie puede reclamarte los derechos por usar estas imágenes. También puedes usarlas para lo que tú quieras. Y aquí puedes poner por licencia, por tipo, por tamaño de imagen, por calidad de imagen, por relevancia, por lo que tú quieras. Y yo, porque estoy muy metida en esto, lo que busqué fue lo siguiente. Félix el Gato. A mí me encantaba ese dibujo animado cuando era pequeña. Y resulta que esta imagen de Félix el Gato ya es de dominio público. Quiere decir que yo ya puedo usarla para lo que yo quiera. Yo puedo trabajar con ella sin ningún problema, sin que me reclamen derechos de autor, sin que me reclamen copyright, nada, porque ya está libre de derechos. Y aquí te dice el tamaño de la imagen. Hay resoluciones muy grandes. Yo voy a bajar esta, que es la más grande. Mira qué bonita es, la voy a descargar y voy a ir a la tienda que yo he elegido para vender camisetas o tazas o lo que yo quiera con Félix el Gato, y esa tienda se llama Redbubble. Este Redbubble, ellos se encargan de todo. Yo simplemente vendo el arte y ellos se encargan de todo. Hay diseños de diversión, aesthetic, anime, música, meme, bla bla bla, pegatinas, camisetas, sudaderas, gorras, calcetines, vestidos, bla bla bla, fundas de móvil, decoración, hogar, niños, bla bla bla. Hay un montón. Darse de alta como vendedor es sencillísimo. Le das a vende tu arte, clic, y te dice aquí creatividad, comunidad y dulce dinero. Vende tu arte impresa en alta calidad a una audiencia global. Es divertido, fácil y rápido empezar. Y le das a Start Selling, le damos clic a Start Selling. Bienvenido a Redbubble, crea productos, configura tu tienda y recibe dinero. No es difícil hacerlo. Le das a adicionar diseños y en cuanto le das a adicionar diseño le damos clic, te pide que te verifiques y ya estamos. Sube tu arte o copia uno que ya exista. Yo ya estoy dada de alta, así que voy a ir a mi tienda. Esta es mi tienda, esta es mi cuenta. Y lo que voy a hacer es subir un nuevo arte. Voy a darle clic a mi cuenta, Sell My Art. Y voy a subir un producto. ¿Qué voy a subir? A mi Félix el Gato, que acabamos de bajar. Ya está bajado. Ves mi imagen ahí súper bonita. Y ya empezamos. Título requerido. Aquí te pone un ejemplo, Grid Wave of Teas. Y yo le voy a poner Félix the Cat, porque es Félix el Gato, es súper famoso. No tengo que decirle nada más. Y aquí me dice, ¿quieres traducir todo tú mismo? Fantástico. Da aquí clic y pon todos los lenguajes. Y si no, ellos lo traducen todo. Yo lo voy a poner aquí y ellos que traduzcan todo. Tags, y le vamos a poner Cute, Cartoons, Cat, Félix the Cat, porque es muy famoso, no le hace falta presentación. Anime, y hasta ahí. Lo voy a dejar así sin más. Descripción, y vamos a poner aquí Félix the Cat, Cartoon TV, sin más. Y mira qué bonito se ve mi Félix el Gato. Ya aquí me pone que está habilitada. Si yo lo quito, ¿ves? Lo deshabilita, pero sí que lo quiero. Habilitado, habilitado, habilitado. ¿Ves? Aquí se corta un poquito, así que le voy a editar. Y aquí en la edición lo que voy a hacer es bajarlo un poquitito, así, y ya está. También puedo escalar la imagen, ¿ves? Para que se vea más completo mi gatito, así, y aplicar cambios. Y ya queda espectacular. Mira qué bonito. Esto está deshabilitado, deshabilitado, deshabilitado. Lo puedo habilitar, lo voy a habilitar en todas. Habilitado, habilitado, stickers. Ya me ponen los stickers y magnet automático. Phone cases, lo voy a editar, así. Y aplicamos. Listo. Ya tengo los phone cases. Puedo poner en máscaras. Puedo poner en pad. En almohadas. Lo habilito también en cortinas de ducha. Yo lo voy a poner en todas partes. En los mats. En cat mat. En mugs. En mascarillas. Qué bonito se ve. Y luego vienen productos avanzados. Pero este, ¿ves? No los voy a usar porque tendría que editar mucho y no tenemos tanto tiempo. Ya está. Y ya solita me ha puesto en todo. Me pone aquí, si es contenido adulto, le voy a decir que no. Acepto los acuerdos de usuario de Redbubble y guardo mi trabajo. Lo procesa súper rápido, como puedes ver. Felicitaciones y vamos a ver. ¿Ves? Aquí está mi Félix el Gato. Y yo no tuve que hacer nada, ni hacer el mockup ni nada. Simplemente subí al gatito y ya está. Y me dice, regresa al dashboard para completar el setup. Le doy clic. Después de que le has puesto en los settings tu nombre completo, que has verificado tu forma de recibir el dinero, ya ellos se encargan de todo lo demás. Y mira, aquí ya tengo mi tienda, 75 productos con Félix el Gato. El precio se lo ponen ellos, yo no he tocado nada, lo han puesto directamente, yo lo dejo así. Eso es todo, mira que bien ha quedado. Y ya lo único que me toca a mí es esperar a que se venda, porque ellos hacen la promoción, o bien yo misma promover mi tienda y empezar a generar ingresos con diseños, en este caso, que son de dominio público, pero tú puedes hacerlos con inteligencia artificial o puedes hacerlos personalmente si tienes habilidades, como tú quieras. Eso es todo. De eso quería hablarte hoy en este vídeo súper rápido, con el cual has visto cómo puedes generar ingresos con imágenes que tú no has hecho, que son súper buenas y sin pagar nada por tener tu tienda online de Print On Demand. Marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo puedes ganar dinero con Print On Demand o el famoso POD completamente gratis. Has visto que yo no he tenido que comprar absolutamente nada para poner mi tienda lista para generar ingresos con Print On Demand. Marketer, no me queda más sino agradecerte el tiempo que has tomado para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!